¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué haces? Oh, es muy bonito, Pocoyó. ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyó? ¡Es un pez! ¡Es un pez! Exacto. Es un pez. Un pez verde. Y una gran obra de arte. ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyó? Dibujos. A ver. ¿Qué tal si dibujas dónde vive el pez? Hola, Pato. ¿Has visto lo que dibuja Pocoyó? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Sí! ¡Y muy vivo! Muy imaginativo, Pocoyó. ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado, o un pez alado, o un ala pez al cielo, o... Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyó? Un hermoso pez azul. Es un dibujo muy bueno, Pocoyó. ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyó quiere sorprenderte, Eli. ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! Vaya, Pocoyó. Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada de rama en rama! Se mueve como pez en la selva. ¿Otro dibujo, Pocoyó? Me pregunto qué será esta vez.
¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto dónde vive el pez rojo. ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo. Un pez en el mar. Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad. ¡Wow! ¡Santo cielo! Eli, Pato, creo que Pocoyo quiere haceros un regalo. Esto demuestra que con mucha imaginación, todo es posible. ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias, Pocoyo. Eres adorable. ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Otra vez toca elegir. ¡El amarillo! ¡Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos! Bueno, chicos, se está haciendo de noche y hay que irse a la cama. La verdad es que ha sido realmente divertido cantar y bailar todo el día. Mira, Pocoyo. Pato ya ha cerrado los ojos. ¿Qué soñará? Seguro que está soñando que construye el castillo de piezas más grande del mundo. ¡Mirad qué grande es el castillo! ¡Qué de piezas tiene! ¿Cuántas piezas creéis que puede tener? Mira, Pocoyo. Eli también se ha dormido. Sueña que es una gran bailarina. ¡Qué bien baila! ¡Qué estilo! Todo el mundo la aplaude después de su actuación. Sueña que está en la playa escondiendo todos sus juguetes y jugando con todos sus amigos. ¿Y Pajaroto? Pajaroto sueña que está durmiendo todo el día. ¿Y tú, Pocoyo? ¿Tú con qué sueñas? Oh, Pocoyo se ha quedado dormido. Buenas noches, Pocoyo. Buenas noches a todos vosotros. Felices sueños y hasta la próxima. Buenas noches, Pocoyo.
¿Cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. Hola. Mira. Hola, Eli. Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces. ¡Fantástico! Es una pista de baile. ¡Wow, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyó? ¿No te gusta cómo baila Pato? No. Verás, Pocoyó, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyó! Parece que Pato va a bailar otra vez. ¡Esto se está convirtiendo en una auténtica competición! ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyó? ¡Y aquí tenemos a Pocoyó de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo! ¡Todos! Pocoyó quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! Pocoyó cree que él puede hacerlo aún mejor.
Creo que esto se nos está yendo de las manos. Ahora es Eli la que baja a la pista. Ya entiendo. Eli ha tenido una buenísima idea. Ahora podéis bailar todos juntos. ¡Fantástico! ¡Qué divertido! Vamos a ponernos todos de pie y a bailar. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyó! ¡Todos atentos a su consejo! Me parece que solo nos queda uno. El morado. Un episodio de Let's Go, Pocoyó. Vamos a aprender un poco de inglés. Good morning, Pocoyo. Breakfast! Of course! It's time for breakfast! Yay! There's milk, cereal, and orange juice. What's that, Pocoyo? You don't want milk or cereal or orange juice? Why not? No! Oh, dear. The Martian Brothers Show! Spoon. Knife. Knife, it's a knife. Fork. It's Fred. What are you doing, Fred? Making breakfast? Terrific. Breakfast? I think Pocoyo wants to have breakfast with you. What is it? Seaweed? Yummy. Hello, baby bird.
seed with caterpillar? Oh dear. Rocks for breakfast? Oh, dear. Animals, dot to dot. Hello, Pocoyo. Oh, I see. You're concentrating on that picture. Do you know what it is? Why don't we connect the dots to finish the drawing? How about now, Pocoyo? Do you know what animal it is? No? Let's connect more dots. Now do you know what animal it is, Pocoyo? Can you tell Pocoyo what it is? It's a cat! A cat! Cat! That's right! It's a cat! Can you tell Ellie what Pocoyo wants for breakfast? What's that? Milk! Milk and? Orange juice! Orange juice, right. And? Cereal! Milk and orange juice and cereal. What a delicious breakfast! Yay! Good morning, friend. Good morning. Now get out of bed. Do your morning exercises and also get dressed. Come on. Now it's time for breakfast. You can have orange juice, eat delicious cereal, and also drink some milk. Orange juice. Morning, friend. Now get out of bed. Do your morning exercises and also get dressed. Now it's time for breakfast. You can have orange juice, eat delicious cereal, and also drink some milk. Ha sido genial. ¿Os lo habéis pasado bien? Hasta la próxima, entonces. ¡Adiós!